Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenido a un nuevo video para el canal. Vemos que este equipo me acaba de llegar al taller. La falla del equipo es que enciende todo correctamente, presenta lo que es una raya a veces aquí en el medio, pero se le va de una vez el video. No tiene lo que es ausencia de video. Vamos a verificar primero con conectarlo lo que es la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería. Lo conectamos y aquí verificamos que aquí presentó lo que es una raya, o ya raya, como horizontales. Pero se le fue el video de una vez. Él auténticamente él no da video, no presenta ni el logo, no hace nada. Presenta lo que es una raya hacia acá, una raya, vamos a suponer, horizontales y verticales. ¿Verdad? Pero no tenemos lo que es ausencia de video. El modelo del equipo es un televisor de 42 pulgadas, 42LB5800. Es un televisor de la marca LG, ¿verdad? Vamos a verificar primero con conectarlo lo que es nuevamente a la lo desconecté y vamos a verificar nuevamente para verificar nuevamente lo que es la avería. Lo conectamos, verificamos que así automáticamente hace. El equipo sí está encendido. No sé si lo voy a visualizar, que tenemos vamos a poner lo que es pantalla azul, pero no tenemos lo que es ausencia de video. Si se logra visualizar, el equipo está encendido. Para resolver lo que es esa avería, ¿verdad? Y si eres nuevo en el canal, por lo menos te invito a que te suscribas. Te queda lo que es hasta el reto del video. Si te gusta el video, me regalas un like si eres nuevo y te suscribes al canal. Pues nada, vamos a destapar el equipo. Cuando ya el equipo esté destapado, entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación del equipo. Y aquí tenemos lo que es el equipo destapado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es los parlantes de ambos lados, tarjeta digital y la fuente de alimentación. Ya sabemos que ese problema no es de la tarjeta digital, tampoco de la fuente, pero ese problema está de aquí a los mismos chicos de la pantalla. Este video yo no estaba por hacerlo, pero siempre me gusta hacerlo porque siempre con algunos seguidores a veces tienen confusión y a veces no saben qué hacer. A veces son tan totalmente como negativo, no saben en la parte qué es lo que van a hacer en el momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo le he dicho ya varias veces, yo hice un video varias veces similar a este mismo, que vamos a suponer en esta Tecon lo tienen varios equipos de 49 y algunos televisores chinos, y vamos de 43, de 49 y algunos televisores chinos, la he visto. Esta Tecon, no sé si se logra visualizar. El equipo, sabemos que está encendiendo todo correctamente, pero no tiene video. Si logramos visualizar, vamos a conectar el equipo y verificamos nuevamente lo que es la falla. Verificamos. Ahí sí se logra visualizar. El equipo está encendido, pero no tenemos ausencia de video. Pero si se logra visualizar, como cuando yo lo conecto, se siente como un... como que hay un corto, como que hay un corto como el Tecon, ¿verdad? Como que quiere dar video, pero se le cae como que está detectando un corto, como que hace, no entiendo, cuando yo lo conecto a la toma de corriente. Pero, ¿cómo podemos descartar si en verdad es lo chico o es la misma tarjeta digital, la misma Tecon, ¿verdad? Lo podemos hacer muy fácil. Vamos a verificar, lo desconecté de acá. No, vamos a verificar primero los voltajes. Vamos, en estas ocasiones yo siempre me guío de un solo voltaje, que dice aquí VCC, que son 1.8. Si verificamos lo que es el voltímetro, vamos a verificar el único voltaje. Si ese voltaje no está, ese es como para que tenga un diagnóstico rápido y reparación mucho más rápido. Nada más vamos a buscar el 1.8 que nos indica acá, que dice VCC. Aquí está una bobina de 220, ¿verdad? Entonces, vamos a donde dice VCC y vamos a verificar si ese voltaje lo tenemos. Vamos a conectarlo. VCC, lo conectamos y verificamos. Y ahí verificamos que dijo 1.8, pero se cayeron. Entonces, quiere decir que el voltaje, para el parecer, no es de la Tecon, porque él lo puso, los 1.8 estable, pero se cayeron. Eso quiere decir que iba a dar video, pero se cayeron. ¿Por qué? Porque detectó un corto. Entonces,
¿Cómo lo podemos verificar? Vamos a desconectar los dos LED. Lo desconecté. Y ahora vamos a verificar si tenemos los 1.8 voltios. Lo conectamos nuevamente. Lo conectamos. Verificamos la escala en DC y verificamos si tenemos los voltajes. Ahí tenemos los 1.8 voltios que necesitamos. Entonces quiere decir que si verificamos los voltajes del VCC, VGL, todos los voltajes van a estar acá porque tenemos los 1.8. Siempre tenemos que verificar ese punto en esta TECON VCC 1.8 para poder resolver esa falla mucho más rápido. Pues bien, seguimos. Entonces decimos que tenemos los 1.8. Si lo desconecté, lo vuelvo a conectar. Sabemos que van a estar los 1.8. ¿Por qué? Porque tenemos los dos LED desconectados. Entonces decimos que es uno de los chicos que está en corto. Por eso el equipo, vamos a suponer, cuando yo lo conecto, si hay uno de los chicos que está en corto, es lo que hace es que se protege. ¿Por qué se protege? Para no, como quien dice, para no dañar más componentes. Y lo que hace es que, vamos a suponer, se mutea, tumba todos los voltajes que tengo en la TECON. ¿Verdad? Cuando detecta el corto. Vamos a suponer, lo conecto, tira la video, pero no llega la video porque está detectando un corto, ¿verdad? Entonces, ya no es la TECON, sino es uno de los chicos que van al mismo panel. Ahora, ¿cómo podemos verificar dónde que está el chico? Si es de este lado o es del otro lado. Sencillo, vamos a desconectarlo y verificamos. Vamos a ponerle este flash. Le puse ese flash y lo conectamos nuevamente. Y aquí verificamos si el problema, si los 1.8 se quedan, entonces decimos que el problema no está de este lado. Si se quedan ahora, si se cae, decimos que el problema está de este lado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer los mismos pasos de este lado. Entonces vamos a conectarlo. Vamos a tenerlo fijo acá y lo conectamos a la toma de corriente. Lo conectamos y verificamos que ahí se pusieron los 1.8 voltios. Pero se cayeron. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desconectarlo de este lado. Y lo conectamos de este lado. Vamos a desconectarlo. Lo desconecté. Y ahora verificamos. Y lo ponemos de este lado. Ahora lo conectamos nuevamente. Lo ponemos en el dice VCC. Que es después de la bobina. VCC. Y lo conectamos nuevamente. Míralo acá. Entonces aquí nos dice que hay 1.8 estable. Entonces decimos que de ese lado están todos los chicos trabajando correctamente. Pero de este lado hay uno que está fallando. Está en corto. Está cerrado. Entonces como está cerrado, está tumbando todos los voltajes, ¿verdad? Que los demás voltajes que tiene la TECON para que el equipo de video. Entonces, si verificamos, vamos a verificar en qué estado está el televisor. Si se logra visualizar, el equipo tiene muchas rayas, pero no tenemos todavía presencia de video, ¿verdad? Pero sí hay una solución que tenemos por lo menos los 1.8 que necesitábamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a verificar, si tenemos acá los 1.8 voltios, ya cuando ya yo vire el televisor, es porque ya tenemos ausencia de video. Verificamos que si verificamos de este lado, aquí tenemos los 1.8 voltios, ¿verdad? Entonces se dice ahí el equipo se puede reparar porque tenemos los 1.8 voltios. Entonces hay uno de los chicos de este lado que está, que vamos a suponer que los chicos que están de este lado están todos buenos, pero hay uno de ellos que están defectuosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a anularlo con uno de con un masking tape o aislante. Se lo estoy haciendo este video paso por paso para que no tengas dudas, porque siempre tienen, vamos a suponer, muchas dudas con estos modelos, porque este equipo no es muy común lo que es dañando pantalla, pero ya saben que cuando le dañen
Cuando dañen la pantalla o uno de los chicos, ya sabemos cómo resolverle en caso de. Entonces, vamos a ponerlo de este lado. Cuando tengamos, ahí le tapé alrededor. No está pegando bien, pero vamos a ver cómo lo podemos poner bien. Ahí estamos anulando alrededor de 12 pines. ¿Verdad? Entonces vamos a ponerlo y verificamos. Ahora hacemos lo siguiente nuevamente, BCC, y verificamos si tenemos los voltajes estables, los 1.8 voltios que necesitamos, 1.8 voltios, y se cayeron. Entonces, en esta pantalla casi siempre es más fácil, porque si no es de este lado, pues entonces lo ponemos de este lado y en uno de los dos está la solución. Vamos a suponer la solución. Si no es de este lado, pues entonces está de este lado. ¿Verdad? Casi siempre es así en estos modelos. Entonces, vamos a verificar. Lo ponemos entonces de este lado. ¿Verdad? No tuvimos solución de este lado. Entonces, vamos a ver de este lado. En este lado, 100% seguro que sí tenemos solución. ¿Por qué? Porque casi siempre es uno o es de esta esquina, de este de aquí, o es el último de allá. Pero casi siempre tenemos solución y la reparación es muy exitosa y queda muy bien, ¿verdad? Ahí tiene tu equipo en caso de que se repare su 3 o 4 años trabajando correctamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, parece que se quitó. Vamos a ponerlo bien. Tema que usted no es que está pegando mucho, pero vamos a tratar de ponerlo que esté bien. Vamos a verificar, al parecer está bien, pero lo primero que tenemos que verificar son los 1.8 voltios. Vamos a ponerlo acá. Escúcheme, vamos a lo conecto de una vez. Vamos a verificar si cuando tengamos los 1.8 voltios, entonces que tenemos el voltaje estable. Entonces, si miramos el equipo, de que el equipo está bien, lo conectamos y verificamos. Y ahí verificamos que el voltaje de los 1.8 voltios están estables. Entonces, si decimos que el equipo ya está reparado, ya podemos levantar el equipo sin miedo, sin preocupación, porque ya el equipo está reparado. Entonces, vamos a quitar lo que es el voltímetro y verificar. Vamos a poner esto aquí acá para trabajar un poco mejor. Y le damos un poco hacia atrás. Y ahora vamos a verificar. Y ahí vemos que el equipo está ya reparado. ¿Verdad? Como les decía al principio, que esta reparación es muy exitosa y segura. ¿Verdad? Vamos a voltearlo y buscar el control para que vea que todo está en perfecta condición. Esta reparación es segura, limpia. Vamos a verificar, vamos a darle donde están todas las aplicaciones y verificamos que el equipo ahí está 100% reparado, está bastante bien, limpio, como nos gusta, ¿verdad? Ahí no tenemos ninguna dificultad por parte, en estos modelos queda bastante bien, no tenemos ningún problema, ningún tipo de problema. Pues nada, no lo voy a cansar, ¿verdad? Porque ya vemos que el video va a ser un poquito bastante larguito, pero gracias a Dios pudimos resolver lo que es esa falla. Si te gustó el video y eres nuevo en el canal, por lo menos te invito a que te suscribas, me regalas un like si eres nuevo. Cualquier cosa me puedes comentar por Instagram, por Facebook, por donde más te gusta. Pues nada, hasta la próxima y que Dios me lo bendiga a todos. Hasta un próximo video. Chao, chao.